Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal. Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. ¡Ey! ¿What up, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy con una especie de tutorial, ya que realmente no creo que esta merite un capítulo de la Academia Z. Sin embargo, no quita que hoy les presente la mejor superalma para misiones expertas o de rey. Lo mejor de esta superalma es que la podemos obtener en la tienda de medallas TP. La misma se llama Algo Terrible Está Por Suceder y nos otorga dos cosas vitales para ese tipo de misiones o eventos, y es resistencia y vida. Para activar dicha superalma, lo único que necesitamos es que el enemigo tenga por lo menos el 80% de su ki, lo cual es un hecho en prácticamente cualquier evento de raid o misión experta. Ahora bien, para que nos juegue a favor la super alma, debemos ser spammers toda la partida, no solo para hacerle daño al oponente, sino para que este tenga su ki mucho más rápido y así nuestra super alma se active lo antes posible. De esta manera tendremos vida todo el tiempo, en teoría resistencia también, pero para la misma si debemos quedarnos quietos un momento, ya sea en pleno aire o en el suelo, y ya sin tantas preocupaciones podremos hacerle tanto daño como queramos al enemigo. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida, y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Algunas cosas a aclarar son las habilidades a llevar, y es que no hay una build específica para esto. Yo en lo personal me llevé las de daño bruto que más me gustaban, junto con algunas defensivas y de daño rápido como guardar duro y cañón devastador, pero realmente tú puedes llevarte las que gustes mientras no sean de contacto cercano, porque ahí sí llevas las de perder contra el jefe. También les recuerdo que habrá cosas que incluso con esta super alma estarán fuera de nuestro alcance, como los bots que siempre están molestando, ya sea moviendo al enemigo o quedándose quietos cuando más los necesitas. Sin embargo, estas son excepciones y no afectan de verdad al desempeño de la super alma. Sé que este ha sido un video cortito, sin embargo, cerramos abril con lo mejor de Discord y prepárense porque para mayo tendremos de regreso Facha Jin Setup. Sin más, espero este video les haya gustado. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.